de un hecho trascendente, importante. No porque quienes me acompañan hubiesen estado ajenos al tema tercera edad, jubilados, porque no es casualmente que las dos centrales son las que han incluido permanentemente este tema como reivindicación, y con los compañeros son los que nos encontrábamos a principios de los 90 peleando contra la privatización del sistema. Me parece que aquellas lluvias trajeron estas consecuencias y estos encuentros. Yo decía que tal vez lo más importante está dado porque hoy el tema jubilados es un tema que se ha excluido de la agenda oficial, de la agenda pública. La única referencia hecha en los últimos tiempos fue al pasar, realizada por el jefe de gabinete, diciendo que no había plata para pagar ningún bono extra a los jubilados. Y en realidad, lo que sí sabemos, lo que saben los jubilados, y de ahí el reclamo, que ese dinero está, que el dinero de ANSES se utiliza para cuestiones que no tienen que ver con la jubilación, que el 75% de ellos gana una mínima de 2.400 pesos, por esto este reclamo no es solo de los 900 pesos como reajuste, sino de la asimilación de las mínimas al salario mínimo vital y móvil, que es el mínimo con lo cual puede vivir un trabajador, entre comillas, o mal vivir un trabajador, por lo cual el jubilado con 2.400 pesos no puede subsistir. No solo participar de este encuentro, porque es lo que han impulsado siempre, sino a hacer una agenda de trabajo en común con todos estos temas, y que seguramente se irán incorporando tantos otros, como el disfuncionamiento del PAMI, el sistema de salud, que no da respuestas al adulto mayor, tanto ANSES como PAMI, que siguen intervenidos como si hubiese continuidad de gobiernos militares en Argentina. Y bueno, estos temas creo que son los que se aunan y que seguramente los compañeros nos pueden ilustrar y expresar mucho más de esta presentación que brevemente estoy haciendo yo. Cuando participábamos del Consejo de Salario, antes de que nos echara este gobierno, nosotros planteábamos en la reunión del Consejo de Salario, inclusive yo era uno de los titulares por la CDA, planteábamos el tema de que las jubilaciones mínimas debían ser igual al salario mínimo vital y móvil. Aparte de que el salario mínimo vital y móvil lo incluyera a los trabajadores municipales y provinciales del interior del país, de todo el país, porque no lo incluían. Este era uno de los puntos centrales de nuestro planteo. Y después lo fuimos levantando en cada una de las reivindicaciones. Yo recuerdo que el paro que hicimos conjuntamente con la CGT en el 2012, que hacía 10 años no había un paro de la contundencia que hubo ese 20 de noviembre, que fue un golpe durísimo y que animó duramente la base electoral del gobierno kirchnerista para después terminar en lo que fue la derrota electoral del 26 de octubre, casi un año después, tuvo que ver con ese paro. Y en ese paro una de las reivindicaciones que nosotros levantábamos era también que las jubilaciones mínimas sean iguales al salario mínimo. Más allá de que, bueno, respecto a cuál es el monto del salario mínimo vital y móvil, tenemos distintos puntos de vista, pero fundamentalmente tenemos profundas diferencias con el que impone el gobierno con esa mesa del Consejo de Salario que se reúne y el que nosotros planteamos. Para nosotros era una cita de honor estar acá. Sería importante que el jefe de gabinete, en lugar de decir que nada se puede y echarle la culpa permanentemente a los demás, se haga cargo que está gobernando. Y si está gobernando es para resolver los problemas del pueblo. Creo que no hay causa más justa que resolver estos 900 pesos para los jubilados este fin de año que viene muy mal para los argentinos en general, que viene muy mal por la tristeza que significa no tener dinero en el bolsillo, no haber conseguido el bono para todos los trabajadores que veníamos reclamando, no haber resuelto
el problema de que la gente ya directamente no tiene ni luz ni agua en la casa y le responden que bueno, habrá que esperar y que la culpa la tiene la empresa. Es decir, creo que no hubo, hace mucho tiempo que no vivimos una situación de degradación, de preocupación y de tristeza como estamos atravesando en este momento. Me parece que si lográramos que el gobierno entienda la necesidad de resolver este tema, daríamos un paso importante. Así que bueno, nosotros vamos a apoyar estas y todas las medidas que la Defensoría de la Tercera Edad está llevando adelante junto con los jubilados. Saludamos que lo hagan y importante, bueno, que estemos acá dos centrales. Yo creo, tengo entendido que fuiste a ver a todas. Sería bueno que hubiese sido bueno que estuvieran todas acá, porque la verdad son tiempos de no hacer diferencias miserables en pos de los intereses de los jubilados, de los trabajadores, de las trabajadoras o de los problemas del país. Son tiempos en donde la dirigencia general, oficialista y oposición, debemos estar sentados en un lugar discutiendo cómo se termina la pobreza, el narcotráfico, los problemas de la falta de energía, los problemas de la falta de salario, los problemas que se pueden avecinar si estas cosas siguen de esta manera. Porque como bien lo decían los compañeros que me precedieron, todos tenemos jubilado. Y la presencia de muchos compañeros en la puerta, muchos compañeros jóvenes, es porque tienen sus padres, sus abuelos, sus suegros, siempre todos tenemos jubilados en la familia. Por eso que ignorar esta situación es realmente ser demasiado, como dijo Pablo, demasiado miserable. Creo que este reclamo tiene que ser tomado por el gobierno como corresponde, porque se trata nada más ni nada menos que quien ha dado toda su vida al servicio de un trabajo y al servicio de un crecimiento de un país. Y sin embargo hoy son ignorados de la forma que no es posible aceptarlo. Y es como decía Pablo, acá se está pasando una situación realmente bastante delicada y preocupante para todos, porque lo que vemos permanentemente en la calle, lo que observamos con los cortes de luz, con los reclamos legítimos que hacen la gente que sean sin luz, siempre el gobierno trata de desligar su responsabilidad. Y todos sabemos, y muchas más nosotros que hemos participado de actividades importantes como es el transporte, todos sabemos cuál fue el manejo que se hizo con estos subsidios a la luz. Y este es producto de que todo ese subsidio que subsidiamos entre todos, ¿no es cierto?, para que un sector de la sociedad tenga la luz más barata, tuvieron los manejos que ya conocemos todos, que han tenido otro tipo de subsidios, que después produjeron hechos lamentables, como fue el ferrocarril y como otros. Entonces, esto es lo que el gobierno, creo que ha perdido la brújula el gobierno. Creo que el gobierno no está en un barco sin timón, no sé cómo definirlo. Pero evidentemente, cuando los funcionarios salen a tratar de aclarar algo, es como se dice el viejo dicho, no aclare más que oscurece más. Porque todo lo que dice es toda una contradicción permanente de lo que está pasando y de la responsabilidad que el gobierno tiene. Que además tiene la ayuda de sus hijos. Si no, sería imposible poder funcionar. Esa es la cuidad de mi vieja, que tiene la suerte que sus hijas, mujeres, y que le salen, nos podemos dar una ayuda. Si no, no podría vivir. Ni siquiera, no solamente con el sueldo que gana ella, sino con la pensión que cobra de mi vieja. Entonces, si uno toma como referencia ese tema que está cerca de uno, no puede dejar de pensar en el resto de muchísimos jubilados que no tienen esa posibilidad. Por eso, creo yo, y después esto va a ser una conversación que vamos a tener con Pablo, creo yo que este reclamo tiene que ser con toda la fortaleza necesaria, pero después tendremos, si no tienen respuesta, tendremos que reunir nuestro consejo directivo y salir a pelear, ¿no es cierto?, por los que fueron, los que construyeron con su fuerza y sacrificio, ¿no es cierto?, la grandeza mía. Se pone hincapié en las mínimas porque es lo que perciben 4 millones y medio de jubilados, que son el 75% del sistema. Las pensiones asistenciales no llegan a los 2.400, que era lo que decía Hugo acá. Las pensiones asistenciales están en 1.700 pesos,
y son lo que tiene que ver con la cobertura de discapacitados, adultos mayores sin ninguna otra cobertura y madres de más de 7 hijos. Son meses complicados en el febrero, pero como están las cosas, me parece que van a ser más calientes que otros años. No solo por el calor, sino porque se adelanta la discusión paritaria, se adelanta una cantidad de cosas no descartamos la posibilidad de acciones. Está claro que tanto CGT como CGA creemos que esta es una medida justa. Sabemos que el gobierno debería hacer gran esfuerzo para pagarlo. Y bueno, si no hay respuesta, seguramente va a haber acción.